Tercera actuación, hoy actuamos en Madrid, en un teatro impresionante. Ahora mismo estamos de camino, estoy aquí con Tere y con Caos, y ahí delante hay Brexpan, Aran, Koala, Koi, y ahora nos vamos a juntar con todos los demás. Estamos llevando las tablas que sirven de atrezzo. No os puedo decir nada porque si sois de otras ciudades donde aún no ha llegado el Summer Play, es un poco secreto. Tenemos muchas ganas porque en Madrid, aparte de haber un montonazo de gente y de seguidores que ya tienen entrada, van a venir un montón de youtubers amigos nuestros que, ay, que van a opinar sobre el Summer Play y que les va a gustar, estoy seguro, y que vienen a disfrutar con nosotros y a pasárselo básicamente genial. En Madrid hace más o menos la misma temperatura que hacía en Sevilla, tampoco es que haga demasiado calor, y hoy también os voy a enseñar todo lo que suceda en el Summer Play, ¿verdad, Alba? Alba me está grabando, no sé por qué me graba. Hola, Alba, ¿qué? Hola, love and blogging, bitches. Blogging, blogging. Ay, melones. Ahora me apetece un melón fresquito, fresquito. Alba está loca, hasta ahora. Acabamos de entrar en el sitio donde vamos a actuar en Madrid. La verdad que es súper bonito y súper grande, tiene dos pisos. Y ahora estamos entrando al vestuario, que es donde nos vamos a cambiar y todo eso. ¿Es por allí? Uno de nuestros sueños cumplidos, o por lo menos el de Carolina, porque nos acaban de sacar un montón de fotos, está en la revista Bravo. Si es que... Mike, ¿cómo te sientes? Yo ya... Cuéntanos. Me estoy mentalizando ya lo que supone esto. Salir de la magulla, esto es. Carolina, háblanos, por favor. ¿Cómo te sientes? Esto es un momento histórico. He cumplido el sueño de mi vida, ahora necesito más, ya. En plan, como Chernobyl, vale. Ya está. Póster impresionante. Estamos viendo ahora los ensayos generales, son las 6 menos 5, dentro de poco va a entrar la gente, ¿verdad, Carolina? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Está guay. Nos han entrevistado en la Bravo, o sea, ¿qué hay mejor que eso? Ya está, yo me voy a ir a mi casa. O sea, es eso, la actuación del Summer Play Tour, y es que ya no hay nada mejor. Conocer a Chenoa, pero no pierdo las esperanzas. Ay, qué guay. Sí, estoy contenta. Ensayos generales hecho, ahora estamos momento de estrés en el vestuario. Si veis, está un montón de gente. ¡Ah! Selfie con Carolina. Pero, a ver, ¿no puedes grabar el daily y hacer una foto? Sí. Ya está, selfie hecho. Hay un montón de gente maquillándose, cambiándose de ropa, preparándose. Esto es tensión, tensión. En breve ya abrimos puertas, la gente entra y a las 7 en punto empezamos. Vamos allá. Ya hemos hecho la primera parte del espectáculo, ahora estamos terminando el descanso y Juan me ha salido a repartir entre el público un montón de entradas de Meet & Greet. Está por allí. Ahora se abrirá el escenario. Se supone que tiene que salir Juanma. ¡Oh! ¡Juanma! Empezamos la segunda parte con Domina la Magia. Acabamos de terminar el show. ¿Qué tal, Chupi? Acabamos de terminar el show y ahora vamos arriba al Meet & Greet con los afortunados 50 a conocerlos en persona. Vamos allá. Nos acabamos de duchar y nos estamos quejando de que se nos cae el pelo. Si es que, qué problemón. Bueno, ayer, como visteis, se me olvidó despedirme el vídeo. Madrid fue impresionante, ¿verdad, Alba? Fue brutal. Y la gente súper, súper entregada. Fue uno de los mejores públicos, sin duda. Así que eso, muchísimas gracias por ver este vídeo y la próxima actuación es en Bilbao el 6 de julio en el Teatro Campos Elíseos. Yo no estaré, pero el resto de gente sí, y Alba está grabando además vídeos diarios en su canal secundario en Colablogs, así que os recomiendo que os paséis para ver cómo va lo de Bilbao. Yo actúo en Barcelona, así que nos vemos en Barcelona. Muchas gracias y hasta la próxima. Agur.